Y me abordaron unos policías, primero dos policías, y me enseñaron un carné, venimos a detenerte por un delito de enaltecimiento de terrorismo, y yo no me lo creí, claro, yo dije, venga, ya, hombre, digo, estás de coña, o sea, y me dijo, no, no, tío, que es en serio, el tío era majete ahí, le dio como la risa, dijo, bueno, pues no, tío, que es así y tal. ¡Podemos salir de Ucrania! Destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba. Pero también de las víctimas del franquismo, de las víctimas de las persecuciones políticas que hubo a finales de los 70, los abogados de Atocha, el caso, un montón de casos de violencia política que afortunadamente hoy día en España no existen. ¡Podemos salir de Ucrania!